Bueno, ya estamos en directo, ¿eh? Adiós. Ya estoy todo listo y con la tarea hecha. Buenos días, soy Arancha de Manualidades y de Arte y ya se nos han acabado las vacaciones, hemos empezado el curso, hoy primer día y empezamos nuestros directos. Voy a coger, me acabo de dar cuenta que no tengo gafas de cerca por si acaso. Yo creo que ahora sí que tengo todo. Vale. Nada, preguntaros qué tal habéis pasado las vacaciones y nada, y que vengáis con muchas ganas para este próximo curso, que tenemos un montón de novedades. Tenemos un montón de productos nuevos, trabajos nuevos. En cuanto pase este mes, empezaremos también con trabajitos ya de Navidad. Y nada, con ganas de compartir todo esto con vosotras y vosotros. Nuestro primer trabajo que vamos a hacer este año es, vamos a hacer esta caja, voy a enseñar que están atrás estos cuadros, con la misma técnica que estos cuadros. Son unos cuadros así alargados, Bajo un poco la cámara. como quieras, que hice en el curso de Daika y me parecieron muy bonitos. Cualquier cosa me llamas, Vale, ¿vale? gracias. Lo puedes hacer en cualquier tono en el que te vaya bien. Incluso puedes cambiar también el fondo. Aquí está, el fondo tiene como una imitación a tela. Y yo creo que resultan muy bonitos y son fáciles, fáciles de hacer. Y luego que lo mismo lo puedes aplicar en el cuadro. Yo lo voy a hacer ahora en la caja por poder poner en el escaparate así como más conjunto. Y he adelantado un poquito, que mandé un vídeo a los que estáis en el... Ahí va, Laura, hola. Buenos días. Encantada de estar nuevo con vosotros. Nosotros también, Laura, encantada de estar contigo. Que estaba comentando que vamos a hacer el primer directo estos cuadros de Daika, pero, o sea, la misma técnica, pero en una caja. Que así yo puedo poner en el escaparate más variado los cuadros así y la caja para abajo y queda más mono. Los cuadros tengo hecho como en tonos rosas y en tonos azules. El otro se ve por detrás. Luego os los vuelvo a enseñar. Y la caja, pues he decidido hacer también. Estaba pensando si en morados o en eso, pero al final me voy a ir a esta gama. Los colores podéis hacer en los que queráis, que es muy fácil. Solamente tenéis que coger una gama para hacer la guada de aquí. Y vamos a conocer este producto nuevo de Daika. El otro día os lo enseñé también. Que se llaman Shiny Stone. O Shiny Stone, no sé, bueno. Que Eco Glitter, que viene a sustituir a las purpurinas de antes. Son escamas de minerales. Y nada, y las pegamos con cola, con el Daikol, con la pasta de textura blanca, la pasta de textura transparente, si quieres que te quede más relieve. Y la verdad que queda muy bonito. Entonces, os voy a explicar lo que he adelantado a la caja, que el otro día dije que le iba a adelantar porque era muy fácil para no estar aquí dándole manos y manos, como pintar sabemos todos. Os explico lo que he hecho. Me quito esas plantillas que las he pillado. Vale, en el cuadro donde vamos a trabajar, lo primero que hacemos es darle una mano o dos manos, según como se la des, que te cubra bien, o una mano y retocar, con el color marrón glacé. Eso es para sacar este tono. El color marrón glacé de tiza de Daika, el número 26. Yo le he dado dos manitas. Aquí le he dado dos manos, la primera mano lijar, la segunda mano lijar. Y en la parte de abajo he hecho lo mismo con el color Teddy, ¿vale? Que es de los últimos colores estos súper suaves que sacaron Daika hace un par de años. O el año pasado, yo no me acuerdo. Bueno, entonces he pintado lo de arriba una mano lijar y una segunda mano marrón glacé. Abajo una mano lijar y una segunda mano volver a lijar y del color Teddy. Y entonces puedo adelantar un poquito que quería tener la brocha más o menos seca. Voy a retirar este.
Os voy a enseñar un poquito así de cerca, a ver si se ven bien las flores. Y luego ya veréis qué fáciles se hacen. A ver, estoy esperando porque como va con retardo, no sé si estoy enfocando a lo que quiero enfocar. Vale, ya veis que son como unas manchas aguadas, unas manchas como quieren salir. Lo voy a poner aquí atrás para tener sitio. Y he adelantado una cosita más que es una tontería y la tengo que repetir ahora. En la parte de arriba, con el color saco, el número 6 es un marrón, pero como un poquito más cálido, ¿vale? Vale, estaba leyendo ahora que pone Guillermo que el que quiera, vale, se ve bien, que el que quiera formar parte del grupo de difusión, que en el grupo de difusión lo que hacemos es mandar trabajos y vosotros nos podéis mandar pedidos y consultar alguna duda, que mande un WhatsApp a ese número, al 606-56-21-25, para que lo metamos, ¿vale? Y yo estaba diciendo que después de la segunda mano del color marrón glacé, que es la base, con el color saco, metido un poquito en la baldosa, he cogido con una brocha que tenga bastante pelo y que sea pelo duro, he descargado y le he pasado a pincel seco, así rozando, en vertical y en horizontal. Volver a coger, volver a pasarle, así varias veces, incluido cantos. Esto es muy fácil, hasta que lo ves que te hace un poco, lo voy a poner de cerca, como la textura del hilo. Buenos días, Isa. Aquí estamos, con trabajo nuevo y con muchas ideas para este curso, ¿vale? Un saludo. Vamos a hacer lo mismo, que hay que hacer lo mismo ahora con el color Teddy. O sea, empleamos una base más oscura y luego dos tonos, el siguiente más oscuro y el último el más clarito. En la parte de abajo que pinto con el Teddy haré lo mismo, a ver si lo hago yo en un ratito que tenga libre, y creo que utilizaré el caolín y el blanco roto para que se vea también como la textura de tela en la parte de abajo. Pues ahora voy a coger un poquito de la pintura del color Teddy. Voy a pasar un poquito aquí. Es el mismo color que hemos empleado abajo, ¿vale? No quiero coger mucho, voy a dejar así. Con un papel preparado para descargar. Vamos a coger, descargar. Y lo que decía, suavecito, suavecito. Le pasamos, voy a coger un poco más. Es mejor descargar mucho y llevar poco, porque si llevas poco se le da más, que te pases y hagas un manchurrón. Yo cuando me salga un manchurrón enseguida quito con toallita, dejo secar. Sobre todo tengo que trabajar lo que es el perímetro de la caja. El centro luego va a ir pasta y no se va a ver tanto. Lo que pasa que es tan pequeña que ya que hago la pasada, le doy a todo. Es cuestión de pasar muchas veces con muy poca pintura, ¿vale? Ya empiezo así, como que no sé lo que llevo y lo que me roza a pocos, a pocos, a pocos. Mira, ahí me he pasado, que me ha quedado mucho. Luego igual no es tanto. Yo cuando me queda así alguna, pues un poco con la toallita, que por lo menos lo extiendo. Y ahora ese trozo voy a esperar un poquito a trabajarlo, a que se seque lo de la... Ya sabéis, mañana subiremos este vídeo. Ah, vale. Los cuadros son preciosos, la verdad que sí. Yo no sé si se los ha... Ya me vuelto a pasar, me despisto. Yo los hice con Nico de Daika, no sé si la idea ha sido de Nico o de... ¿Cómo se llama? O de Mónica. Pero a mí me enseñó él y la verdad que estuve trabajando con él bien a gusto. La imitación a tela.
Sobre todo insisto en los bordes. Paso así, la tengo que pasar así un poco también. Poca pintura, descargar. Esto ya veis que he hecho el otro porque cuesta un poquito, pero no tiene misterio. Bueno, yo creo que lo puedo dejar. Voy a hacer los cantos. Y mientras voy haciendo los cantos, os voy a explicar. Cuando esté esto acabado, con Modeling Pass, una pasta de textura blanca, que quede así dura, el Modeling Pass de Daika, la clásica de Cadence, ese tipo de pasta. Vamos a tapar un recuadro en el centro de la caja. Aquí tenemos varias opciones para hacer. En el cuadro, ahora os lo enseñaré, lo vuelvo a poner de cerca. Yo he metido antes una plantilla de estarcido con pasta haciendo un dibujo de letras en la parte de arriba y en la parte de abajo. Se puede hacer eso. Se puede no hacer nada y luego trabajar con stencils haciendo por encima. También cuando estábamos ahí hicieron con un papel de decoupage de escritura. Pues también hicieron con el papel y también queda bonito y luego lo integras con la pasta. Ahí ya un poco, pues cada uno, lo que le guste, lo que prefiera. Esto ya veis que es como muchas pasadas. Voy a pasarlo un poco aquí a la contra. Muchas pasadas, pero con poca pintura, ¿vale? Ahora os lo voy a enseñar de cerca para que veáis cómo queda el fondo. Y seguimos. Laura, ¿qué tal el verano? Que te veo que estás ahí. ¿Ya has tenido vacaciones? ¿Ya has vuelto al trabajo? ¿Qué nos cuentas? Nosotros ya tenemos todas las vacaciones gastadas hasta el verano que viene. La verdad que ahora ya la rutina, pero bueno, no me quejo, que mi trabajo me gusta mucho. Ya veis, esta brocha es una brocha que tiene como mucho pelo, es así gordita, es de anchura del 40, pero de aquí te mide centímetro y pico y tiene mucha cantidad de pelo. No sé de qué la tengo esta. Yo os enseño cómo lo voy a dejar así, que ya se ve como los hilos. Lo que hacemos es como los hilos que se quedan cruzados. Y lo tenemos. La brocha ya no la voy a utilizar, la pongo a remojo. Tengo aquí pintura del color Teddy. Me voy a sacar un poquito también del color saco aquí mismo. Vale. En esta otra baldosa voy a coger pasta. Yo tengo ahora abierta esta, la relieve de caderas, pues cualquiera me vale. Ah, os voy a explicar lo que os decía, que sobre esto voy a coger el otro, que antes he enseñado el rosa, ahora enseño el azul. Sobre esto yo lo que he hecho ha sido con una plantilla de estarcido,
En este caso, a ver si veo el número. He puesto esta con pasta y en la parte de abajo pues he puesto otro trozo con pasta. Yo creo que el último. Y no he llegado a taparlo. En la caja la verdad es que tenemos muy poco sitio. Hola Antonia, buenos días. Aquí estamos otra vez retomando los directos de los lunes. Esto os digo que es una opción. Se puede Estuve con quien era, con Nuria de Vitoria, que también tiene su tienda de manualidades allá. Ella lo hizo sin nada. Lo puso todo tapado, sin meterle aquí estarcido, y luego sí que le metió el estarcido este con pintura como está aquí, se lo metió más veces. Coincidí también con otra compañera, con Ana de Valladolid, y ella lo que hizo, me parece que fue ella, que le metió así como un trozo de papel con escritura. Se puede hacer de un montón de maneras. Ahora, cuando coloquemos, a ver si se ve bien, quiero que os fijéis en un par de cosas. Los bordes están muy irregulares y lo mismo que aquí queda algún agujero que se ve el color del fondo, también quedan agujeros del fondo en trozos, ¿veis? No hay que cubrir todo. Le da su gracia. Y luego, a la vez que hacemos lo de la pasta, en algunos trozos cogemos la pasta mezclada con la pintura, con los dos tonos que hemos dejado ahí. La manchamos un poquito para que nos queden así manchas y que no sea esto un blanco liso, 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 ¿vale? Pues nada, vamos a hacer ahora nuestra caja. Yo he pensado que me voy a coger esta plantilla. Esta es la 3437 de Daika, que tiene escritura y tiene también como todas estas filigranas que quedaban muy chulas. 3437. Es una plantilla de tamaño A4. Y esta me va a servir para hacer un poquito de letras que voy a hacer en la esquina de arriba. Me voy a sentar. La pegatina me la voy a sacar. Vale. Entonces yo me lo he planteado aquí en mi cabeza en meterle aquí así un poquito de letras. Mira, igual incluso con esto de aquí. Lo demás lo voy a tapar. Y luego meterle en alguna esquina con pintura marrón. Eso. Vamos a dejar un borde así. La verdad es que vamos a tener poco sitio para las flores, que nos va a caber poco más de una. Las haremos más pequeñitas. Tenemos que hacer más pequeñitas. Vamos a dejar un borde así. Entonces voy a hacer primero las letras. Pensando hacer ahí ese trozo. Y es que aquí me lo voy a tapar para no pasarme. No sé si luego esto ahí se me verá. En este momento la verdad que me interesan en principio solo las letras. Entonces me lo preparo así. Voy a coger un poquito de pasta. Luego con un acetato, se puede hacer con la espátula, cada uno con lo que más costumbre tenga de trabajar. ¡Ay, hola Loli! Que veo que acabas de entrar. Aquí estamos haciendo cosas nuevas. Loli es alumna. Cuando venga el próximo día podrás ver todo lo que tenemos por aquí.
que hoy le decía a Beatriz, le digo, tenemos que buscar sitio para meter todos los trabajos de este verano en el escaparate, porque lo tengo en la estantería, donde suelen dejar los alumnos el material. Bueno, no voy a hacer más, porque solamente quiero que se vea un poquito arriba. Voy a quitar la plantilla y la voy a lavar en un momento, ¿vale? Me voy a ir a la fregadera para poderla lavar y que no se me quede la pasta y que no se me estropee la plantilla esta que es tan bonita. Me cuesta medio minuto. Ya está. Es que si la lavo en el momento, pues se va enseguida y tengo toda la plantilla nueva. Si no, ya, pues... Voy a ir haciendo... Aquí me voy a meter también. Haciendo un poco el borde. Voy a ponerlo aquí. El cuadro, estoy pensando, que así podéis ver. Aquí tengo que ir con más cuidado, a ver si se ve ahí el borde. Porque no tengo tanto sitio. Voy a hacer primero todo el perímetro, que es más fácil. La verdad, que es poquito trozo. Ahora estoy haciendo solo con la pasta blanca, ¿vale? Ahora en el centro sí que cogeré un poquito de pintura. Buenos días, Bárbara, que acabo de ver que has entrado. Estoy ya todo, ¿eh? Como se nota que he venido descansada de las vacaciones. Bueno, tengo hecho el borde. Estoy viendo que es que aquí nos va a caber una flor o dos muy pequeñitas. Ahora probaremos, igual probamos a hacerlas más pequeñas. Aquí está todavía la pasta fresca y no me importa meterme y que se quede como un poco desigual, así queda como más integrado. Y ahora ya voy a rellenar lo del medio. Lo que os decía, no hace falta tapar todo, cojo de vez en cuando. Claro, aquí de vez en cuando es una vez o dos, porque lo lleno enseguida, para que se quede con un poquito de color, ¿vale? Así, con la pasta en las dos direcciones. Que nos quede desigual. Si se os olvida hacer lo de la pintura, que a mí en uno lo hice y en el otro le metí muy poca, una vez que esté la pasta seca, se puede hacer una aguada por encima y también queda bien, ¿eh? Es otra opción. Bárbara, ¿qué tal el verano? ¿Habéis estado todo de vacaciones o habéis trabajado algo de manualidades? Yo la verdad que me ha dado tiempo para las dos cosas. Bueno.
yo creo que esto lo podemos dejar así ya por terminado. Os lo pongo un poquito de cerca para que lo veáis. El siguiente paso para poder continuar, tendríamos que tener seca la pasta, o sea que no me va a quedar otra que meter el secador de pelo. Esto para dejar. Voy a recoger un poquito las pinturas que me han sobrado. Esta, y ahora le doy al... Le voy a dar al secador. Estoy pensando hacer un descanso en medio y os enseño... Uy, que tengo esto sucio. Un trabajo... No me da la vida. Bueno, la verdad es que el verano, yo es lo que digo, el verano, como hace buen tiempo, hay que aprovechar. Para estar por ahí y salir, porque luego lo de durante el invierno ya tenemos suficientes días largos de mal tiempo para estar en casa. Le voy a dar un poco con el secador, ¿vale? A ver si se seca la pasta y podemos continuar. Voy a esperar un poquito que se enfríe y le vuelvo a dar otro poco. María José, tienes toda la razón. La verdad es que apetece poco hacer manualidad. Y se quiere ir a la piscina y salir por ahí. Ya haremos en invierno. Vale, mientras se nos enfría y luego yo creo que le volvería a dar otro porque no está seco del todo. Os voy a enseñar estas... Esta pieza que he hecho, que me han parecido muy bonitas, no sé si se ven bien o las pongo tumbadas. Son dos caracolas, así, las pongo tumbadas. Para que se vean bien, yo las los acercaré para eso. Mandamos el otro día foto y ha habido gente que las ha encargado y os voy a decir un poquito cómo se hacen porque es muy fácil y los materiales que se necesitan, por si acaso alguien... Estoy leyendo, no me deja nadie. Vale, por si acaso alguien las quiere hacer iguales. Son unas piezas de montejo, son de poliuretano, vienen en blanco. Yo las he hecho en... pan de plata con la técnica de las celdas de aguarrás. Voy a poner así, a ver si se ve, que queda como muy, muy desigual. Y es súper fácil, ¿vale? No las voy a hacer en directo porque ya las tengo. Las que hayáis comprado, como me pasé los apuntes a una hoja para acordarme cómo se hacía, porque era la primera vez que hacía con esta técnica, pues os lo paso. Es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Viene la caracola suelta y lo que he hecho ha sido darle una mano o dos manos hasta que quede cubierto de un marrón oscuro. Nos vale cualquiera porque apenas se va a ver.
el Bengels o Black, el chocolate negro de Daika, cualquiera. Una vez que está cubierto, mistión y pan de plata por todo. No importa que quede alguna grieta, incluso le puede quedar bonito y le puede quedar bien. Cuando está el pan de plata ya cubierto a todo, lo que he hecho ha sido, en un vaso de plástico para luego tirarlo, me he mezclado patín asfalto con aguarrás, y en otro vaso de plástico me he mezclado pintura de un color verde, verde agua, ahí ya un poco cada una en la gama de colores que quiera. Yo creo que metí este de primeras para que no fuese muy fuerte, un verde así. En otro vaso mezclado con agua, que tenga una textura así como la leche. Y entonces cojo un vaso y lo vacío en el otro. Lo revuelvo bien y le doy la mezcla con una brocha ancha así, al arrastre, que se vaya quedando. Como el aguarrás repele al agua y la pintura es al agua, que es un acrílico mezclado con agua, se quedan las gotitas. En unas zonas se nos queda más patina asfalto, en otras se nos queda menos y luego se quedan las gotitas. Hay que dejarlo que se seque, no se puede secar con secador, pero sí que se pueden hacer varias cosas mientras se están secando. Salpicarlo con otros tonos de pintura. Yo aquí ya he metido pinturas en otros verdes, en otros turquesas, lo puedes salpicar. O puedes volverte a preparar otra vez la mezcla con otro color y volverle a dar. Y así te van saliendo todas estas gotitas totalmente desiguales, gotas, manchas, porque es según cómo se quiere quedar. Y trabajarlo por un lado, dejarlo que se seque bien, trabajarlo, hacer lo mismo por el otro y dejarlo que se seque bien. Y lo tienes hecho. Como del aguarrás y la patina asfalto se queda como un poco mordiente, pues yo lo que he hecho para que no eso, le he hecho un poquito, cuando estaba ya todo muy 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 seco, ¿eh? Le he echado polvos de talco, le he pasado bien bien y los limpio con una brocha. Y la caracola está hecha así así de fácil, ¿vale? Voy a dar otro poco, a ver si se ha secado esto, y os cuento la peana, ¿vale? Sé que voy a necesitar otra baldosa para preparar las aguadas. Estas están sucias. Que lo dejo todo con agua para que se ablande y no se me quede luego pegado. La peana, el palo lo he dejado tal cual, ¿eh? La peana sí que le he dado una mano de gesso así con esponja, dejar que se secase bien. Luego, una vez que está seco, le he dado la patina al agua, la Very Vintage Chic de Cadence. Si queda muy oscura, la limpias con una toallita. Si queda clarita, la lijas. La lijas y te sale. Voy a ponerme de cerca. A ver. Mira, ahí ves, todo oscura y al lijarla te salen esas cositas blancas que desgastas, ¿vale? Cuando se ha secado bien la patina, le he dado el craquelador de un componente con una espátula en trozos. Dejar que se seque bien bien el craquelador, y cuando ya el craquelador ha abierto, para acentuar la grieta, lo mismo, le he vuelto a dar la patina, la he quitado y he vuelto a lijar en los trozos que eran así más lisos. Y luego ya no se nota mucho, lleva como alguna aguadita en un verde agua. Y con eso están hechas las caracolas, es que es así de fácil. Los precios no me los sé.
lo comentamos ayer a la gente que nos, bueno, a la gente que nos encargó y hoy no me ha dado tiempo, pero a ver si mañana pillo un rato y ya mando el pedido a Montejo y os lo envío enseguida. Que me dice Guillermo que tiene los precios de la caracola pequeña 22 con la peana. Sí. Y la caracola grande 24,65. Ah, vale. Pues eso, si a alguien le interesa, vamos a hacer pedido, pues... Sí, hay varias que ya sí, lo tienen. Sí, por eso, para que nos lleguen enseguida y poderlas mandar. Y si necesitáis algún producto más, como es la... Ya diré. La patina asfalto. O el craquelador de un componente, si los queréis hacer iguales, si no, la verdad es que hay muchas opciones para hacerlas. Pero lo de la patina asfalto con las celdas de... con el aguarrás y eso queda muy chulo. Bueno, vamos a dar esto. Estoy mirando, es que aquí tengo lo que tengo. Si meto una de estas, me llena todo. Tengo que hacer dos diminutas. No sé qué tal quedarán las diminutas con el tamaño de escamas. Voy a intentar meter dos, como una aquí y otra aquí. Entonces voy a hacer un tallo. Y mira, ahí no está seco del todo. Aquí haremos una. No está seco del todo porque hay zonas que tienen como más. Dibujar así un poco sin más, con lápiz un poquito así como planteándolo, ¿vale? Para dibujar los tallos, yo en el grande, en este sé que hice con el liner del 0. En este no sé si va a quedar el tallo demasiado gordo. Tengo otro liner del 10 ceros que voy a probar. Y con color hacemos con el color lodo. Y luego alguna zona resaltamos más con... Lo voy a quitar bien, que lo he tenido que coger nuevo, que no tenía. Alguna zona resaltamos más con un marrón oscuro, como podía ser el chocolate negro de Daika, el Bengay de Kasaki, de la americana, el Soft Black. Así, colores marrones oscuros, oscuros, oscuros. No el tono chocolate clarito, sino el chocolate oscuro. Me voy a echar una gota. Aquí sí que me voy a poner gafas. A ver. Bueno, yo creo que para poder hacer por encima. Y voy a empezar con el pincel fino, que tiene mejor solución, porque si me paso con el gordo, quitarlo ya es más difícil. Con el finito siempre puedo rectificar. No sé si será demasiado fino. Voy a hacer una cuadra. Ya voy a pasar. La verdad es que es muy finito. Ahora probaré con el otro. No sé si el otro va a ser demasiado gordo y este demasiado fino. La verdad es que esto es como para hacerlo en un cuadro grande y que luzca. Estoy aquí que me doy cuenta que lo he hecho completamente simétrico. Vaya. Así. Y ahora hacemos lo mismo con la otra.
Estoy mirando a ver hasta dónde nos da tiempo de llegar. Que estas contra más desiguales las hagas, si es que es mejor. Vale, mira, las tengo ahora dibujadas sin más. Lo que he hecho con lápiz lo he pasado más o menos con el pincel. Ahora en alguna zona, con el marrón más oscuro, voy a reforzarlo. No en todo, sino en alguna zona. También con aguada, ¿eh? Aquí, donde, como donde salen los tallos, le hacemos como un poquito más de cabeza. Al repasarlo se queda como que hace así un poquito la sombra. Queda bonito. Ahora sí solearemos algún otro. No tiene que ser muchas veces exacto, exacto encima. Podemos hacer que uno haga como de sombra y el otro de ramita. Voy a hacerle aquí un poquito eso, como un poco más de bolo, más cabeza. Ahí toco yo, aún está fresco. Voy a hacer como una ramita así un poco al lado, como si fuese sombra, que no quede tan, tan perfecto. Y alguna así también. Que no esté dibujado perfecto. Ahora os lo pongo para que veáis más de cerca. Bueno, podemos dejarlo ahí con el pincel fino, hemos ido bien. Me he perdido, Mari Carmen Martos. Buenas tardes, saludos desde Jaén. Hola Jaén, ahí veo que estaba también Edurne. Qué cuadro tan bonito se ve detrás de ti. Sí, tengo aquí la pareja. Estamos haciendo lo mismo pero en una caja. Os lo pongo de cerca para que lo podáis ver bien. ¿Vale? Y ahora me voy a preparar, como os he dicho, para hacer aguadas en una gama de color. Me doy cuenta que me he echado las pinturas estas aquí en medio. Yo he cogido tres tonos. Vale, este hemos todo taponado. En colores como verde agua, turquesa, un poquito así, ¿vale? Me voy a preparar tres aguadas. A ver si puedo sacar. Los voy a poner cada uno en un lado. Los colores. Este es el verde agua de tiza, que es el más clarito. Este otro que he echado es, mira, el lago o el agua marina, nos vale cualquiera, un intermedio. Y luego este es el verde colonial, por tener así tres colores. Aquí me parece que utilicé el fresa y el berenjena, ¿vale? Así, lo que tienes que tener son colores de la misma gama. Había pensado hacerlo en morado, ¿eh? En morado también hubiese quedado muy bonito. Voy a buscar pinceles.
Bien, ¿verdad? Sí. Vale. Ay, va, este está duro. Lo tengo que lavar mejor. Y voy a preparar aguadas. Ay, qué bien va a quedar eso ahí. A ver qué tal queda luego con las escamas, porque esto sí que lo puedo reducir de tamaño, pero las escamas no. Tengo la pintura con el agua y lo que hago ahora me lo voy a poner que lo veo mejor. Lo voy a manchar así. Que quede la mancha irregular. Este se ve muy poquito. Este tono ahora le meteremos un poco más de color. Queda bonito trabajar en acuarela, le llaman el húmedo sobre húmedo. Creo que se llama así, no estoy yo muy puesta. Que es trabajar con el fondo mojado. Entonces aquí, ahora, como tenemos el fondo húmedo, si le meto otra aguada, se mezclan como los colores entre sí. No tiene que quedar ni regular. Ni nada. Ya veis que esto es muy muy fácil. Que lo hagas como lo hagas, es una flor desigual y te queda bien. Vamos a hacer en el otro lo mismo. Estaba leyendo, digo, no me olvidé de alguien. Ahí lo podéis hacer y dejar en los colores que os guste. El azul, no me acuerdo que lo hice ahora. Tengo por ahí la chuleta, que me lo apunté. Que ya que no me acuerdo de todo, pues me lo apunto. Ya veis que esto va cogiendo forma. Pero ahora sí que no lo puedo... Lo puedo subir, pero no lo puedo mover porque ya veis que está como el agua... Ay, que se va quedando. Y ahora vamos a hacer algún punto de este tono que es más fuerte. Venga. He ido con mucho. Ay, vale. Este va a ser modelo exclusivo. No tenía bien seco lo de abajo. Y se está moviendo un poco la pasta. Y en alguna zona veo que también al meterle el secador se ha craquelado. Bueno, todo le queda bien. Luego sobre esto llevaría las escamas. Ahora le he metido solo agua para que se iguale. Pues yo creo que esto está ya como para dejarlo. Así, están bonitas sin complicarnos más. Igual lo que aprovecho para hacer es aquí un trocito de plantilla, la voy a buscar, que la tengo secando, porque tengo la pintura marrón y le puedo meter aquí un poquito en la parte de abajo. Voy a ver si le puedo dar de lejos,
que tiene tanta agua. Bueno, me estaba acordando, digo, lo que puedo hacer es alguna ramita. A ver este pincel, si lo tengo bien. Hacer alguna como esta o como esta por aquí que suba antes de hacer lo de la plantilla. Eso puedo hacerlo. Sacarle así como alguna. Esto es muy fácil. Los pinceles redondos, cuando lo aprietas se anchan y te sale el trazo más ancho. Cuando lo levantas, te sale el trazo más fino. Entonces, con eso vamos a jugar para hacer las ramitas. Vamos a meterle a ver que piense aquí. Aquí. Así, de estas más anchas, y ahora voy a hacer una delgadita. A ver para dónde le llevaría. Aquí, en esta delgadita. A ver este pincel, ¿qué tal lo tengo? Para hacerles unas hojas, a ver. A ver si tengo alguno más nuevo. Bueno, no, este está bien. Una aguada con un poco más de tono. Entonces lo que hago es apoyo, deslizo la punta, aplasto y deslizo, y así voy haciendo las hojitas. Así. Apoyo la punta, aplasto, deslizo y vuelvo a levantar. A ver si las de aquí puedo hacerlas más pequeñitas. Vale, y ahora incluso sin que se seque, con el marrón más oscuro, le podemos meter aguadita en un lado. Tampoco en todas. Que sean desiguales. Y tenemos la ramita hecha. Vamos a hacer otra aquí también finita. Y yo creo que lo vamos a dejar secar para que se nos seque bien lo de arriba. El próximo día echar las escamas y poner alguna plantilla de estarcido y listo. A ver si me hago yo también mientras lo de abajo.
apoyo, deslizo y levanto. Apoyo. Así, para que al principio sea delgadito tengo que deslizar un poco, apoyar y levantar, ¿lo veis? Deslizo, apoyo y levanto. Y van saliendo las hojas. Si no, se puede mirar alguna plantillita de estarcido que haya con hojas. Ya está. Y aquí es que está pidiendo alguna cosa así más. Algún refuerzo en el chocolate oscuro. Ay. Uy, va. Ahora solo agua, que le he metido mucho. Mucho color. Pues mira, de aquí mismo puedo coger. Y las hojas te puedes inventar ahí todo lo que quieras, con nervios, sin nervios. Inventarse un poquito. Yo estoy pensando que, como tengo la pintura ahí, si seco esta zona en estos 2 minutos. Coincide la plantilla. Estoy viendo que no tenía seco la pasta de abajo y se ha quedado ahí un poco raro, pero vamos, no le queda mal. Estoy mirando la dirección de la letra. Bueno, tenemos la hora. Tenemos la hora, sí. Estoy viendo que tiene que un trozo que no ha salido. Voy a meter aquí este trocín con estarcido. Así se queda para esperar a que se seque bien. Uh-huh.
Puede ser un ruido. Aquí en este trozo soy consciente, he puesto las letras boca abajo. Es una letra que no se diferencia mucho y yo creo que no se va a notar. Y es que no quería que se me marcase, que se me quedase mucho trozo. Bueno, más que de sobra. Que le doy la vuelta para que lo podáis ver. Y nada, ahora esperar a que se seque bien. Estoy viendo, Mari Carmen que dice que la plantilla es muy bonita, o Laura que va a quedar genial. Pues seguro que sí, porque es que esta técnica es muy fácil, si hagas lo que hagas te queda bien siempre. Pues nada, tenemos la hora, me despido de vosotros, gracias por haber estado este rato con nosotros. Os recuerdo lo de las caracolas, si alguien está interesada, que nos mande WhatsApp y hablamos, porque vamos a hacer el pedido ya. Y si no ya, pues nos vemos el próximo lunes. Chao.